extra! Tulio Triviño choca contra Oso Polar. ¡Extra, extra, extra, extra! Oso Polar se defiende. Tulio iba mirándose al espejo. ¡Extra, extra! Tulio en cama, delicado. ¡Extra, extra! Juan Carlos preocupado. ¡Extra, extra! Médicos preocupados por el futuro del auto. ¡Extra, extra! Oso Polar se querella contra Tulio. ¡Extra, extra! Tulio se recupera en exclusiva posta para famosos. ¡Extra, extra, extra! Y entonces yo le dije, ¿por qué no suturas tú? Y él me dijo, está bien, hazlo tú, pero con la tijera y no con los dientes. Y yo le dije, métete en lo que te importa. ¡Silencio! ¡El enfermo se está despertando! Oh, ¡vámonos! ¡Ay, me duele todo! ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¡Estás en el hospital, Tulio! ¡Tuviste un accidente! No recuerdo nada. Lo único que recuerdo es que hoy es el día más importante del año. Tengo que animar el programa de resumen con lo mejor de 31 minutos de esta temporada. ¡Imposible, Tulio! No te puedes mover. Lo prohibieron los doctores. ¿Doctores? Bah, ¿qué saben los doctores? Ya verás, me voy a parar de aquí, me voy a subir a mi auto y me voy a... ¿Qué auto, Tulio? ¿Cómo que qué auto? ¡El mío! Tulio, después del accidente, lo único que quedó de tu auto es este neumático. ¡Oh! ¡No, mi auto, mi maravilloso y carísimo auto! ¿Qué te pasa, Juanín? ¿Por qué miras tanto ese neumático? Es que me recuerda esa nota del programa donde se revelaba cuál era el destino de los neumáticos viejos, Tulio. ¡Oh, claro! Lo recuerdo muy bien. Este fue mi último pinchazo. Amigos, me retiro. Hagan su trabajo. Lo siento, amigo. Así es la vida, hermano. Veo que tú eres el nuevo. Sí, señor. Es un honor conocerlo. Espero recorrer tantos caminos como usted. Que te vaya muy bien. Y un consejo, cuídate de las tachuelas. Gracias, señor. Jamás lo olvidaré. Y que tenga un buen viaje. A todo esto, ¿hacia dónde va? Voy a donde van todos los neumáticos viejos como yo. Adiós. ¡Adiós! Así partí mi viaje final. Tenía que llegar al lugar donde descansan todos los neumáticos cuando ya están viejos. Este es el lugar, el cementerio de los neumáticos. Hola, vengo de muy lejos. Bienvenido. ¡Qué bueno que llegaste! ¡Quédate! Oh, sí, es muy lindo. ¡Bienvenido al cementerio! ¡Quédate! ¡Permiso! No estoy tan viejo para quedarme en un lugar como ese. La carretera me espera. ¿Quieren un consejo? Aprovechen su vejez. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. Esto es el colmo. Llevo horas en este hospital después de mi terrible accidente y nadie me ha venido a visitar. Pero te han mandado muchos saludos. ¿Cuántos? Uno, pero todavía no termino de escribirlo. Oh, nadie me quiere, nadie. Me siento como el monstruo más odiado y temido de todo el mundo. ¿Lo recuerdas? Oh, claro, lo recuerdo muy bien. Hola, tío Tulio. Me encuentro en la versión del festival del mejor monstruo, donde será elegido el más horripilante y espantoso monstruo del mundo, al que se le otorgará el Finnscarf, la estatuilla de este certamen. Vamos a ver las imágenes. Sí, al fondo a la derecha. De nada. Monstruos y adefesios, ha llegado el momento de la premiación. Todos han sido magníficos monstruos, pero solo uno ha logrado asustar incluso a los más valientes, ser temido hasta por los propios monstruos. Y el ganador del Seascores de este año es... ¡Redoble de tambores! ¡El ratón del water! ¡Oh! ¿Pero a dónde van? ¡Ay, mamá! ¡Oh! ¡Un ratón!
hechos, soy Patana. Adelante, estudios. ¡Oh! ¡Llegaron mis primeras visitas! ¡Adelante! ¿Quién es? ¿Bodoque? ¿Policarpo? Oh. Permiso, Tulio. Vengo llegando de mis viajes de guerra y me enteré de tu accidente. ¡Oh! Es Jackson Aceituno. Apenas lo conozco, Juanín. ¿Qué le hablo? No sé. Yo nunca he conversado con él. Permiso, tengo que hacer. ¡Traidor! ¿Y cómo te fue la guerra de Conservia? Bueno, tú sabes, la guerra es muy guerrera. ¡Oh! ¡Por fin llegó alguien! ¡Pase, pase! ¡Oh! ¡Otro desconocido! ¿Otro? Pero Tulio, soy Bongo Stingo y tuve una sección en el programa. ¿En serio? Se llamaba Cosas que buscan cosas. Oh, claro, lo recuerdo muy bien. Era el verano de 1984. El bototo Roberto salió a caminar sin destino conocido. Hasta el día de hoy nadie conoce su paradero. Soy Bongo Stingo y esto es Cosas que buscan cosas. Y entonces le dije a esa zapatilla que yo siempre me cuidaba y que usaba mis cordones. Ese es mi hijo, siempre precavido. Voy y vuelvo. Roberto cumplió solo con una parte de su promesa. Se fue, pero nunca volvió. Durante todos estos años, la familia Meneses lo ha buscado insistentemente, pero sin ningún resultado. Dicen que lo han visto vagando solo por el desierto, hablando incoherencias. Oh, suelas, cordones. ¿Qué? Oh. Y vendiendo cordones en la calle. Cordones, señor, no olvide llevar sus cordones. Señor, el colorín. Pero no hay pruebas de ello. Roberto, hermano mío, ¿por qué te fuiste? Si estás viéndonos por televisión, queremos decirte que te perdonamos. Solo vuelve, aquí te esperan cordones nuevos. Si usted ha visto a Roberto, llame a este teléfono. Recuerde, hay cosas que buscan cosas. Roberto, te hemos buscado por cielo, mar y tierra. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¡Ey! Estoy aquí, en el techo. Unos niños me tiraron. ¡Ayuda! 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 Ay, ¿cómo te sientes, tío? Ah, terriblemente aburrido, sobrina. Lo peor es que no hay nada entretenido en la televisión. Ay, pero si ni siquiera las he encendido, ¿cómo sabes que no hay nada entretenido? Ay, porque no estoy apareciendo yo. Ay. Bueno, no te preocupes. Tu sobrina favorita sabe cómo entretenerte. ¿Sobrina favorita? ¿Dónde? ¿Dónde? Ay, soy yo, tío Tulio, soy yo. Ay. Y te traje todas estas cosas para que lo pases estupendo. Ay. ¿Pero qué voy a hacer con todas esas porquerías? Todo lo que te imagines, tío. Hazme caso. Acuérdate que soy una experta en manualidades. Ay, lo recuerdo muy bien. Yo que te portes bien y que no hagas eso y... Hola, amigos. Hoy aprenderemos a hacer algo muy lindo y entretenido. Vamos a aprovechar los desechos que tenemos en nuestras casas. Veamos la lista de cosas que necesitamos. 2 rollos vacíos de papel confort. 4 palitos de fósforo, 3 clips, 1 elástico, 1 compact disc rayado, 1 rueda de auto, ¡ah! ¡Una cruz! 1 chip multiprocesador de 37 megabytes de 4 amperes, 1 pata de cama, 1 ampolleta de microondas, 1 cordón de teléfono, problemas de salud. ¡Ay, espera, mijita! 1 espejo quebrado, el interior de 1 libro. Un semáforo. Las chalas de tu papá. El plato de comida del perro. Ahora, unimos ingeniosamente todo lo que juntamos y tenemos
nuestro propio basural, donde podrás criar tus propios ratones. Sí, es como estar en el paraíso. Permiso, llegó el doctor. ¡Oh, doctor, qué bueno que llegó! Dígame, ¿me queda mucho tiempo con este yeso? No sé, déjeme calcular. Más o menos tendrá el yeso 1, 2, 3... ¡Para siempre! ¿Para siempre? ¡Pero eso es imposible! Algún día tengo que quitármelo para poder caminar. No se preocupe por eso, señor Triviño. ¿Por qué? Porque usted no va a poder caminar nunca más. ¡Pero doctor! ¿No voy a poder caminar nunca más? No, no va a poder caminar nunca más. En la cuerda floja, cruzando un círculo de fuego y haciendo piruetas con un chimpancé cada brazo. ¡Ejejejeje! ¡Esa risa! ¡Usted no es ningún doctor! ¡Usted es el nefasto Tío Horacio! ¡Ejejejeje! Sí, y estoy en mi nuevo trabajo. Molestar enfermo en los hospitales. Con permiso, tengo muchos otros pacientes que incomodar. ¡Bang! 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 ¡Oh, era Tío Horacio! Ese verdadero bang, ídolo. Debería pedirle un autógrafo, Tulio. ¡Pero Juan Carlos, el enfermo soy yo! ¡Concéntrate en mí! ¡Ese choque en auto me tiene destruido! ¡Pobre, pobre de mí! ¡Oh, claro! ¡Qué pena, qué pena! ¡Oh, sí! ¡Esto está muy bien! ¡Juan Carlos, ¿qué estás haciendo? ¡Oh, solo estoy tomando prestado tu tubo de oxígeno, Tulio! El mío lo perdí en los caballos. ¿Pero para qué quieres un tubo de oxígeno, Juan Carlos? ¡Tú estás bien! ¡En cambio yo estoy muy mal! ¿No te da penita? Sí, mucha. Pero necesito el oxígeno para irme a bucear, Tulio. Desde que fui a Juan Fernández y me sumergí en sus aguas, el buceo se transformó en mi 16º deporte favorito. ¡Oh! Lo recuerdo muy bien. El destino me ha trasladado nuevamente al archipiélago de Juan Fernández. Esta vez para sumergirme en una aventura de proporciones. Sin más compañía que mis tanques de oxígeno y mis aletas, haré un viaje al fondo del mar. Isla mía, querida. En mi primera inmersión, descubro de inmediato que las aguas son cálidas y hay una excelente visibilidad. El origen volcánico de las islas ha determinado un paisaje submarino lleno de acantilados, cuevas y grietas, donde conviven en perfecta armonía una gran cantidad de especies. Me acerco a una roca. Pero grande es mi sorpresa cuando esta empieza a moverse. Se trata de un lenguado, pez de cuerpo aplanado al que le gusta descansar, mimetizándose con el fondo marino. Un poco más allá, otro extraño pez se camufla con su entorno. Es un pez escorpión, de misteriosa y atemorizante figura, cuyas aletas tienen glándulas venenosas. Escondida detrás de las rocas, una morena de afilados dientes espera paciente a sus víctimas, principalmente peces pequeños y pulpos, su plato favorito. Escondida en su cueva, una langosta apenas se deja ver. Las langostas son el principal recurso económico de Juan Fernández y ha sido necesario protegerlas para que no desaparezcan. El exquisito sabor de su carne las convierte en un manjar por el que alguna gente está dispuesta a pagar mucho, pero mucho dinero. Cientos de peces nadan a mi lado y creo que voy a ponerme a llorar. ¿Cómo es posible tanta belleza, tanta vida desatada? De regreso en el bote, decido acercarme a un sector donde los amistosos lobos finos de dos pelos juguetean sin contratiempos. Me acerco a ellos con el fin de establecer contacto. Me miran curiosos, pero no escapan. ¡Ey! ¿Alguien quiere nadar conmigo? Uno de ellos, llamado Celedonio, me entrega su testimonio. Nosotros los lobos finos
humanos de dos pelos, hemos sido perseguidos por siglos por nuestra valiosa piel. Como somos muy amistosos, a los cazadores nunca les costó matarnos para hacer abrigos y sacar nuestro aceite. Estuvimos a punto de extinguirnos, pero ahora estamos protegidos y somos muy felices. Muy interesante. Para tener una noción de la matanza de los lobos, puedo decir que solo entre 1793 y 1807, barcos loberos norteamericanos obtuvieron 3,5 millones de pieles. Celedonio me invita a nadar con los otros lobos. Es emocionante. Las palabras sobran. Es hora de partir. Tengo ganas de que me salgan agallas para quedarme a vivir por siempre en este paraíso. Pero la vida continúa. Debo regresar a mi viejo escritorio. Para que no le dé frío, Tulio, le traje esta manta con la que sobrevivo todos los inviernos. Oh. Dese el aguantecillo. Sí, Balón. Oh, pero Balón, ¿por qué se molestó? ¡Pero esta manta está llena de polvo! Igual que toda mi casa, Tulio. Oh, esta suciedad me recuerda el primer campeonato de deportes cochinos del país. Oh, lo recuerdo muy bien. No, ¿ah? La verdad es que no recuerdo nada. Yo sí, yo lo recuerdo. Lo recuerdo muy bien. Efectivamente, me encuentro aquí, en este hediondo basural, para presentarles el primer campeonato de deportes cochinos que se lleva a cabo en nuestro país. Los invito a ver el sucio compacto que hemos preparado. Los jueces otorgaron puntaje máximo al clavadista Greg Longan por sus excelentes zambullidas en el inodoro. Qué cochinada, ¿no? Yo le doy un 8 y lo felicito. Marque opción 9. Sorry. Reñida estuvo la carrera de patinaje sobre cáscaras de plátano. Al final la victoria fue para el mono aluminio, quien tiene una larga experiencia en este tipo de competencias. ¡Gané! En la domadura de guarenes, el gran vencedor fue Ricardo Cerumen. Observen con qué maestría y habilidad logró dominar al rabioso roedor. Y así, con mis nuevos amigos me despido. Eso es todo por hoy. Y no se pierda la próxima edición de Deportes Cochinos, donde tendremos esquí sobre caspa y buceo de alcantarilla. ¡Ah, basta ya! ¡No puedo soportar este olor a hospital! ¡Yo me voy de aquí! No seas porfiado, Tulio. Debes reposar. ¡No quiero! ¡Que alguien me ayude! ¿Dónde está Calcetín con Rombosman cuando se le necesita? ¡Aquí! ¡Oh! ¡Es Calcetín con Rombosman! ¡Y vino a rescatarme! ¡Desátame de mis cadenas, Calcetín con Rombosman! No seas ridículo, Tulio. Vine a recordarte que debes quedarte en cama. ¡Ah, pero estoy muy aburrido! Pero, Tulio, tu aburrimiento no es nada comparado con el de los habitantes de Tokio. Ellos sí que estaban aburridos de que el monstruo Kaibutsu destruyera su ciudad todas las semanas. ¡Oh, claro! Lo recuerdo muy bien. Aquí, tío Tulio, en el centro más absoluto de la destrucción. Esto es realmente un caos. Es la nota más arriesgada que he hecho en toda mi vida como periodista. Y en este preciso momento el monstruo anda por ahí. ¡Ay! ¡Ah! ¡El monstruo! ¡Tío Tulio! ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Suéltame, por favor! ¡Ayuda! Por favor, suéltame, monstruo, y te prometo hacerte un reportaje.
más grande de lo que yo pensaba. ¡Poder de gigantosis ahora! ¡Ya! ¡Suelta ese pájaro verde ahora, monstruo peludo! ¡Ya! ¡Hey, maldito! ¡Tú no puedes hacerle eso a ella! ¿Por qué? ¡Tamagoto! ¡Hacía masa origami! ¡Arigato! ¡Arigato! ¿Ves? ¡Nandesca! Y si se sigue moviendo, lo vamos a amarrar a la cama. ¡No, no, no me muevo más! ¡Lo juro! Irresponsable. Ah, oh, pero qué hermosa esa enfermera, Tulio. Preséntamela. Lo siento, Mario Hugo. Apenas la conozco. Oh, es hermosa y desconocida. Mi especialidad, Tulio. La dimensión hermosa y desconocida. Ah, claro, claro. ¿No lo recuerdas muy bien? Está bien. Lo recuerdo muy bien. Hola, soy Mario Hugo y me encuentro en el baño de mi casa para presentarles la dimensión hermosa y desconocida que cuenta con el gentil auspicio de Cebollas Me Encanta. Amigos, esta es la llama del califón. Mírenla. Es hermosa y desconocida. Soy Mario Hugo y me despido desde la llama del califón en la dimensión hermosa y desconocida. Qué buen recuerdo, ¿no es cierto, Tulio? ¿Qué te pasa, Tulio? ¿Te duele algo? Peor que eso, Mario Hugo. Tengo ganas de ir al baño. Oh, esto será complicado. Enfermera, enfermera, Juanín. No hay nadie, Tulio. ¡Pero haz algo tú! Espera, Tulio. Te voy a traer la bastenica. Espérate, tranquilito. ¡Apúrate, Mario Hugo! ¡Por lo que más quieras! ¡Que se apure, que se apure! ¡Mario Hugo! ¡Mario Hugo! ¡Mario Hugo! Tulio, lo único que te puede conseguir fue este vaso. Olvídalo, Mario Hugo. O sea que ya... Ya. ¡Push! Ah, Tulio, ¿cómo te sientes, amor mío? ¡Oh, Cindy! Viniste a verme desde tan lejos solo porque casi muero en ese terrible accidente. ¡Oh! Pero, Cindy, estás más extraña. Te encuentro como más cabezona y más vieja. ¡Ay, guachito! Siempre supe que me querías en el fondo de tu corazón de poeta. ¡Ah, Rosario Central! ¿Qué estás haciendo aquí? Te vine a ver, pues, guachito. Y te traje este cassette con canciones de cunas cantadas por mí misma con mi voz de barítona para que duermas como angelito. ¿Un cassette? ¡Oh! Eso me recuerda a las increíbles proezas de un grupo de cassettes cuya misión era rescatar cassettes en peligro alrededor del mundo. ¡Oh, claro, guachito! Lo recuerdo. Era un día muy ocupado en mi ocupada vida. ¡Oh, mamá mía!
mía, mamá mía. Mamá mía, let me go. Cuando menos me lo esperaba, algo horrible ocurrió. Mi cassette favorito se había trabado, tal vez para siempre. ¡Es la señal de emergencia! ¡Vamos, muchachos! ¡Uno de los nuestros está en problemas! ¡Sí! ¡Vamos en su ayuda! Rescate Cassette. Un grupo de cassettes entrenados en las más diversas formas de rescate de cassettes. Si tú eres un cassette, no estás solo. Ah, ¿por qué? ¡Es mi único cassette y me tiene que pasar esto a mí! ¡Ayuda, no, señor! ¡Sáqueme de aquí, por favor! Tranquilo, yo te voy a ayudar. Todos los intentos para salvar a mi querido cassette resultaron en vano. Hacía falta ayuda de profesionales. Oh. Este es un trabajo para nosotros. ¡A un lado! ¡Ayuda, señor! ¡Ayuda! Tranquilo, muchacho. Ya te vamos a sacar. ¡Apúrense! ¡Estoy todo enredado! ¡Aguanta! ¡Ya falta poco! ¡Gracias, amigos de Rescate Cassette! Si no fuera por ustedes, este hubiera sido el fin. Sí. Gracias, camaradas. Este es mi cassette favorito y no sé qué haría sin él. ¿Y tú quién eres? Soy Wenipolo, el personaje favorito de los niños de 31 minutos y estoy listo para volver a la ruta. ¿Cierto, compañero? ¡Cierto, Wenipolo! ¡Y ahora, a rodar! ¡Sí, a rodar! I want to break free. ¡No, sobrina! ¡No quiero comer! Pero, tío Tulio, con la comida que te trajeron, te vas a sanar mucho más rápido. Oh, está bien, tráemela. Oh, pero si es media empanada, con medio pan y medio plátano. Oh, algo me dice que por aquí anduvo haciendo sus fechorías ese siniestro personaje, el medio hombre. Lo recuerdo muy bien. Bueno, ahora conectamos la arteria con el ventrículo izquierdo y suturaremos la tráquea. Doctor, aquí está el corazón para el paciente. Oh, sí, qué bueno. Me tengo que ir. Pero, doctor, no se puede ir en medio de la operación. No se puede ir. Sí, no se puede ir. ¿Pero porque cómo? Soy el medio hombre y me gustan las cosas a medias. Permiso. Oh. Mira, mi amor, la casa que construí para nosotros. Pero, mi amor, le falta el techo y las ventanas. Lo sé. Soy el medio hombre y me gustan las cosas a medias. Oh. Caballero, ¿qué se va a servirse? Tráigame medio plato de chuletas con papas, media ensalada de apio y media copa de vino, por favor. Imposible. Aquí solo servimos platos enteros. Me da lo mismo. Soy el medio hombre y me gustan las cosas a medias. ¿El señor Tulio Treviño? Soy yo, señor doctor. Dígame la verdad. ¿Cómo estoy? Usted está bien. ¡Oh, qué alivio escuchar eso! ¿Oíste, Juanín? ¡Estoy bien! Está bien grave. ¡Eje! Su situación es tan complicada que solo nos queda una cosa por hacer. ¿Qué? Debemos sacarle el cerebro. ¿Cómo? ¿Estás loco? Sí. Oh, ¡pero no me puede sacar mi cerebro! ¡Es muy valioso! ¿Cierto, Juanín, que mi cerebro es muy valioso? Por lo menos está como nuevo. ¿Qué estás insinuando? Quédese tranquilo. Oh. Esto no le va a doler casi nada. Con esta cucharita... ¡Oh, no! ¡Socorro, mamá! ¡Ayúdame, mamá! ¿Qué pasa? Señor, usted ha sido víctima de una simpática cámara escondida del famoso programa El Hospital Loco. ¡Sí! ¡Ya está la cámara! ¡Saluda! ¡Cállate! ¡Es la broma de más mal gusto que he visto en mi vida! ¡Eso me recuerda a la cámara oculta que presentamos en el programa cuando los japoneses compraron el canal! ¡Oh, esa nota incomprensible! ¡La recuerdo! ¡Suscríbete al canal!
Manasoni, Nakashiroboshi, Shikonoshuki, Makarayara, Oyokulana, Shan, and Yuho, Makaloja, Matesina, Ho, Bueno, Tulio, se acabó el horario de visitas. Nos tenemos que retirar. Espero que te sanes luego, tío. No creas, sobrina. Mi situación es terrible. Me quedan meses de meses sin poder moverme. ¡Oh! Y hablando de moverse, recuerden que la próxima semana es la fiesta. ¡Cállate, Pony! ¡Oh! Pero si solo quería recordarles que la próxima semana es la fiesta en la casa de Juanín. Oh, ¿fiesta en la casa de Juanín? Tú y tu bocota, Polly. Pero no pueden hacer una fiesta si yo no puedo ir. ¡Les prohíbo que se entretengan sin mí! Oh, sí, Tulio. Suspenderemos la fiesta y la dejaremos para otra vez. ¿Cierto, muchachos? Sí, por supuesto. ¡Farsantes! ¡Son unos pésimos amigos! ¡Hacen fiesta mientras yo estoy grave! ¡Muy grave! ¡Consumiéndome en estas paredes de yeso! ¡Oh, doctor! ¡Qué bueno que llegó! ¡Dígale a estos desalmados cuervos de egoísmo lo grave que estoy! El señor Tulio Triviño está completamente sano. ¿Qué? ¿Pero qué está diciendo? La verdad es que no le pasó nada en el accidente. Fue todo un error médico. Pero si en mi radiografía parezco hecho añicos. Ese fue el error. En realidad, esa radiografía no es suya. Es de ese muchacho que está allá afuera jugando básquetbol. ¡Ah! ¡Mis huesos! Ahora que lo pienso, nunca me he sentido mejor en mi vida. ¿Cómo? Y lo mejor es que descansé todo el día y todos tuvieron que atenderme. ¡Wah! ¡Oh, tanta pena desperdiciada! No puedo creerlo. ¡Nos debes una, Tulio! Sí, nosotros vámonos a planear la fiesta. Sí, y recuerden, amigos, la próxima semana están todos invitados a la fiesta en la casa de Juanín. Oigan, pero si yo sigo metido en este yeso, amigos, ¡sáqueme de aquí! ¡Socorro! ¡Oh! Pero ya se fueron todos. Yo te voy a cuidar, guachito, día y noche, como la gran enfermera Florence Nightingale. ¡Ay, mamá! Que decir adiós